¿Y por qué lo echan entonces, Guillermo? ¿Cómo terminó todo tan mal? Digamos, lo de echar es un... Sí, es una conclusión. Yo no he querido hablar en todo este tiempo porque realmente me aceptaron la renuncia hace una semana. Uh-huh. De alguna manera, ese día de la reunión de gabinete, donde no se trató nada confidencial, ni mucho menos, no sé, algún enojo del presidente, que fue administrado con alguna mala intención por una parte del equipo más cercano, hizo trascender a la prensa esa situación. Fue un jueves, el viernes posterior a la mañana, el jefe de gabinete vino a mi casa pidiendo disculpas, pero ya el daño estaba ocasionado. Y bueno, y también se dieron condiciones que se fue agudizando la situación con que el presidente encontró el país era más grave que la que se estimaba. Nosotros empezamos con una hipótesis de continuar las obras públicas que estaban en ejecución y continuar con el financiamiento internacional que ya estaba aprobado, que era alrededor de 4.500 millones de dólares. Uh-huh. Y en esas condiciones el Ministerio de Infraestructura tenía un sentido, por lo menos no full, pero tenía un sentido. Cuando se cae el tema fiscal de la ley ómnibus, o la ley de bases, el ministro de Economía, junto con el presidente, toma la decisión de recortar todos los fondos para obras públicas y todo el financiamiento